pasado 21 de noviembre se celebró el Día de la Televisión y justamente ese día nuestro querido Freddy Veras Goico cumpliría 80 años. Con motivo de esa fecha especial para todos, la plataforma Imaginativa realizó un programa especial en redes sociales que sorprendió a 7 organizaciones y 3 personalidades con una medalla original del Gordo de la Semana. Quiero compartir con ustedes este video y mi agradecimiento profundo por recibir la medalla La Mejor Televisión. Mi padre estaría celebrando 80 años de edad. Y nosotros lo celebramos y lo recordamos siempre. Y qué gran coincidencia que el Día Mundial de la Televisión coincide con el nacimiento de don Freddy Veras Goico. Es de verdad increíble. Hoy en su nombre vamos a reconocer a 10 personas con su valiosa medalla del Gordo de la Semana. La medalla que por tantos años reconoció el trabajo de dominicanos con su solidaridad hacia un mejor país. Así que aquí les voy a anunciar quiénes son estas 10 personas. La primera es Sanar una Nación. Es la Alianza de Responsabilidad Social Empresarial integrada por Grupo Rica, Grupo Popular, Grupo Ramos y Grupo Universal. Empresas dominicanas de gran reconocimiento y amplia trayectoria en el país. La segunda medalla del Gordo de la Semana va dirigida a don Fran Rainieri y el Grupo Punta Cana por sus donaciones y solidaridad con los dominicanos en medio de esta pandemia. También hoy recibe una medalla del Gordo de la Semana Banco de Alimentos, una organización fundada por el padre Domingo Legua en el 2010. Está certificada por The Global Food Banking Network y tiene la visión de ser el referente en el aprovechamiento y la redistribución de alimentos a la población vulnerable de la República Dominicana. También recibe Medalla del Gordo de la Semana la Asociación Dominicana de Rehabilitación, una organización fundada por doña Mary Pérez de Marrancini, pionera en la rehabilitación integral de personas con discapacidad física e intelectual en República Dominicana. Tiene 33 filiales en todo el país que acogen miles de niños y adultos con la discapacidad física que han recibido solidaridad en medio de la pandemia. Recibe medalla del Gordo de la Semana World Vision RD, una organización con más de 30 años en el país, enfocada en la promoción, defensoría y protección de los derechos de la niñez. Actualmente desarrolla una activa campaña de recaudación para mantener la salud y la esperanza en zonas vulnerables, entregando kits de alimentos e higiene. Recibe medalla del Gordo de la Semana el movimiento Fogones Gastronomía Solidaria. Conformado por un grupo de chefs locales, llevó comida preparada a personas vulnerables y personal médico en medio de la crisis provocada por los efectos de la COVID-19, mediante un menú nutritivo elaborado con alimentos de producción local. ¡Felicidades! Recibe medalla del Gordo de la Semana Pedro Martínez. La Fundación Pedro Martínez puso en marcha la segunda fase de su proyecto de asistencia a personas afectadas por la pandemia del COVID-19, en la que entregaron insumos médicos para 54 centros de salud pública en toda la República Dominicana. ¡Felicidades, Pedro! Gracias por todo lo que haces por nuestro país. Recibe también medalla del Gordo de la Semana mi querido Freddy Ginebra, 46 años siendo solidario con el mundo artístico dominicano y siendo plataforma para el surgimiento de nuevos artistas promoviendo la cultura sin pausas. ¡Felicidades, don Freddy! Un fuerte abrazo. La novena medalla del Gordo de la Semana va dirigida a los estudiantes de ingeniería de INTEC, ganadores del primer lugar en un concurso de la NASA. Gracias por representar nuestro país. ¡Felicidades! Y la décima medalla del Gordo de la Semana va dirigida a una persona que en lo particular quiero muchísimo, a mi querida Nuria Piera.
por su incansable trabajo en la televisión dominicana a través de sus 33 años en los medios. ¿Te molesta que te digan cómico, humorista? No, yo soy cómico, humorista. A mí me encanta eso, es mi profesión. ¿No te gustaría que dijera más el productor de televisión, o sea, el humorista fulanito de tal? No, eso sería complejo, yo soy cómico. Cuando era muy pequeñita, pues yo veía a Freddy Verasgoico como lo más grande de la televisión dominicana, porque todos, pues como es natural, lo veíamos en sus programas como humorista, como presentador. Para mí, el día que lo conocí por primera vez fue en un evento en que nos subieron a un camión que era en un estadio, y de repente cuando me siento, yo era una niña, veo a Freddy frente a mí, y entonces alguien le dice: Freddy, esa es la niña sensación ahora. Y Freddy, muy cariñoso, pues yo quedé, ay Dios mío, con estas estrellas, yo en este camión, hasta que llegamos al estadio, nos desmontamos, él siempre fue muy cariñoso y atento. Luego tuve la oportunidad de trabajar con Freddy, ya eso entró en otro renglón, ya conocí al profesional, al talentoso, muy trabajador, trabajólico. Tuve la oportunidad de compartir con él momentos muy especiales, viajes, la familia, momentos emocionales, en el momento de su enfermedad. Me decía una amiga el otro día: señores, tenemos que rezar por Freddy, porque este país no está preparado para que él se vaya. Y yo sentí que tenía razón, porque le haría mucha falta a este país que Freddy se vaya. Y quería decírtelo, que no estamos preparados y que no puedes ir. Tienes que luchar y seguir luchando. La lucha que tuvo para vivir, fue un gran luchador hasta el último momento. Yo pienso que todas las etapas de su vida nos sirvieron a todos nosotros de aprendizaje, y a él también, por supuesto. O sea que también impactó a mi familia, impactó a mi hija, ha estado toda la vida con nosotros y conmigo. Con ella aquí, como cerca de mi pecho y de mi corazón, pues ahora me siento mucho mejor. Gracias, Freddy. Gracias a Edilenia Taktuk, a la familia Verasgoico y sobre todo, donde quiera que esté, a nuestro querido y admirado Freddy Verasgoico.